los canales Festival Jungla en esta edición del 2019. Esto está caliente y ya está Denny Valo en el escenario. Y bueno, como lo hicimos en aquella primera ocasión, el buen Ricardo Loranca que nos acompaña, una de las partes fundamentales para que Jungla siga la realización y la continuidad de este proyecto. Y como lo hicimos en aquella primera edición, obviamente platicar rápidamente un par de minutitos, claro, contigo, mi Rich. Digo, porque al final es un logro, ¿no? Hemos hablado mucho de lo que son las continuidades de los festivales y bueno, que Jungla se consolide en esta edición de 2019 en un marco familiar completo, claro. Pues ha sido una lucha completa de meses atrás, no de un par de semanas para acá, ¿no, hermano? Y tal vez yo diría un año, mi Fer, y bueno, siempre recalcar la lucha. Somos una infantería, somos un equipo gigantesco. Los que han estado acá presentes han visto que la organización somos más de 100 personas en el staff. Lo que hay detrás es muy grande. A mí no me queda nada más que agradecer a quien es el culpable de todo esto, a quienes nos han apoyado, a los gemelos que andan por ahí, Karma, Fetush, Audrey. Es una lucha muy grande, una lucha que se está ganando. Como dice Audrey, esto es autogestión y resistir. Y consolidada la segunda edición, aquí estamos, ¿no? Es algo que pues nosotros empezamos a soñar por ahí de enero, febrero, que fuera gratis. Se logró con todas las implicaciones, porque insistimos, no se ve lo que hay detrás, ¿no? Pero es una chinga, no somos nosotros nada más, son ustedes, los medios, tramoyeros, fotógrafos, la gente que prepara la comida del catering, no mencionar, no podemos mencionar a todos, son muchísimos, claro. Tu cámara, ¿no? O sea, realmente, pues al final yo soy la cara y el que recibe los trancazos, ¿no? Pero atrás de nosotros está todo un ejército, una jungla, ¿no? Ricardo, de repente en aquella primera edición, terminando, cositas así hablábamos, ¿no? Ah, queremos hacer un festival solamente de mujeres, Fetus me lo comentó y cositas así. No se ha podido lograr, pero al menos en esta edición hubo paridad. Es un cartel, digamos, 50-50, que en algún sentido tenemos ahora, por ejemplo, a una Denny Valo arriba del escenario, pero al final el día es como ir dando esos pequeños pasos para que el día de mañana se consoliden esas ideas que se fueron gestando desde el primero, ¿no? Claro, tal vez no es tan pequeño el paso, Fer, tal vez ya es un paso un poco más amplio, ¿no? Ahora sí, lograr paridad total, yo no sé si me equivoque o esté mintiendo, yo no lo he visto, ¿no? En ningún show, tal vez en Europa o tal vez en los Estados Unidos, es un paso gigante, insisto, es un paso que lo damos todos juntos, ¿no? Pensar un show completamente para mujeres ya se está gestando, o sea, ya realmente ya se está gestando, ya está sucediendo. Ahora a lo mejor la prioridad era paridad de género, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos por uno solo de mujeres, ¿no? ¿Por qué no? El talento es demasiado, ahí están, pues venga, sí, claro. Es seguir con esos planes, ¿no? Damn, solo tengo un plan. Tengo con mis camaradas, tengo a todo mi clan. Pero aquí no te dan porque no lo necesitas. Arreglo cada falla con la rima precisa. Así que ven, toma la solución. Limonadas y limones, tengo más de una opción. Para vivir mejor, no requiero contratos. Cambiar de forma como cambio zapatos. Pero muchos vatos se la complican. No salen sin coche, no llega la cita. La feria no cura, la feria siempre. Al final del día, hoy el abrir el Museo de los Ferrocarriles es una parte fundamental. Porque siempre le hemos dicho, ¿no? Que la cultura salga, que los museos abran sus puertas y que no se quede encerrado todo lo que está pasando, claro. Pero la labor que ellos están haciendo fuera de Jungla o no es importante que la gente no conoce todo lo que pasa en actividades, en talleres, porque creo que es uno de los museos que más trabaja durante todo el año, y hoy en esta alianza al final del día, es un trabajo como tú lo decías de meses atrás, de estar gestando, de estar curando artistas y de seguir haciendo invitaciones de alguna forma para seguir teniendo estos espacios hacia la gente y hacia ustedes mismos como organización, ¿no? Claro, fíjate lo que dices, es muy importante, Fer, el museo tiene muchísima actividad. Yo había venido a ver al Gallo Negro, había venido a ver a los Choclo, Capatede fue hace como 4 años, pero ahora que estuve metido aquí prácticamente fue mi casa 2 meses de organización y en realidad está muy activo, ¿no? O sea, tú te encuentras exposiciones fotográficas, te encuentras talleres para niños, tienen un programa de radio, Anita, que ha estado al pie del cañón en esta lucha. Acérquense al museo. Nosotros, insisto, yo había venido a ver música, ahora que esta prácticamente fue mi casa durante 2 meses.
impresionante, ¿no? La labor que hacen, no solo son trenes, o sea, también que se entere la gente que hay arte, hay taller, hay serigrafía. El Mil Amores estuvo dando toda la semana, me parece, talleres de serigrafía. Entonces, abrirse, no todo es música, ¿no? Digo, nosotros amamos como melómanos, pero hay de todo. Aquí hay foto, hay exposiciones. Los invito a que jalen al museo, está bien chévere. En 4 segundos volé y el universo logré comprender. De otro planeta llegué, en la nave aterricé. Laberintos, trabalenguas, descifré. Hasta en el crucigrama gané. Aquello que fue malo deseché. Descubrí la clave para no perder el juego de ajedrez. Oye, el siguiente paso para Jungla fuera de las mujeres, ¿no? Tú y yo lo platicamos el miércoles pasado para los amigos que nos siguen en radio. Y es, ya es un semillero, ¿no? Ya es seguir gestando. Pero ¿qué les gustaría de repente que pasara? Aquí se han sentado a platicar. O se sentarán, yo creo que. Ya utópico. Sí, ya. Alcanzable, ¿no? Todo lo que pueda generar. Digo, al final del día sé que se sientan. Mañana se van a sentar, el martes se van a sentar y decidir y saber qué fue lo que falló, qué fue lo que se puede mejorar y qué sigue también, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara también con Jungla? Pues qué me gustaría en el tema utópico, ya me van a decir ese güey está loco, la Rosalía, Fer. Okay. O sea, yo tengo el dedo puesto en el renglón, pero mi gran, gran sueño y el de muchos gestores, yo creo que es Ilia Kuriaki, ¿no? Okay. Todo dentro del género urbano. Eso lo que a lo mejor utópico. Alcanzable, queremos repetir a C. Tangana, lo tuvimos en Gallo Negro hace un par de años. Sí, par de años. Ahora ya su fee debe de ser un poco más elevado, pero nos gustaría mucho C. Tangana. ¿Qué viene ya real? Pues viene Robot, viene Gil Ultra. Queremos repetir, bueno, siempre Longshot es talento de la casa. Jesse Baez. ¿Qué más? Pues eso, tenemos por ahí. Hoy traemos a los Shotgun, que ya se nos hizo traer a los Shotgun. Teníamos pláticas con Piña y con Netza desde hace tiempo, ¿no? Desde el primer póster se nos acercaron, nosotros también los buscamos. Y lo que decías del semillero, de la pregunta original, ya sucedió hoy. Ya tuvimos hoy a 4 talentos emergentes, les fue muy bien. Se podrá notar un poco la inexperiencia, pero no la falta de talento, eso es innegable, ¿no? Siempre me preguntan. Digo porque sueño, porque nunca toco el suelo. ¿Quién les dijo caminando? Se llega hasta el cielo. Cuestionan mis andares, asisto lugares para seguir lineamientos, contratiempos, pesares. ¿Qué les puedo ofrecer? Si tengo algún aval, si no muestro referencia, seguro voy mal. Ajusta su entender, no busca bienestar. Dictan modos, modas, lo que puedes pensar. Su reflejo cuestiona lo que pueden lograr. Si su tiempo pierden, ¿cuánto queda al cobrar? Buscando provecho, se dan golpes de pecho. Modelo de consumo para no estar satisfecho. Encajar en roles. Sirve para eso, ¿no? Para eso es Jungla, para curtirte arriba del escenario, sí, y también romper de alguna forma el nerviosismo, la tensión, y que te enfrentes también ante un público masivo y ante un escenario de la magnitud que hoy se colocó, ¿no? Porque no estamos hablando, digo, la gente ya lo estará viendo en las imágenes del Buen Pipe, pero al final del día es una plataforma gigante, es la misma tensión para todos, no es de tú quítate, tú vas de este lado, el fulanito va en el otro, todos están conviviendo en el mismo espacio, y al final es eso, ¿no? Si hablamos de igualdad, de equidad y de paridad, Jungla creo que está cumpliendo con todas estas partes, ¿no? Pues sí, poco a poco, no es una cuestión milagrosa, no es una cuestión de chamba aquí, pues si se pueden decir groserías, el pensamiento mágico no existe, aquí lo que existe es reventarnos a chamba, ¿no? Y ahora que lo mencionas, el sonido, seguramente lo verán en las imágenes, es un gran soporte, ¿no? Yo en mi vida me imaginé tener un festival con gran soporte y mencionar, ¿no? Higinio y Edmundo del audio se están súper rifando, traemos pantallas, traemos show de luces, ahorita ya están montando el mapping. Entonces, no solo es la experiencia musical, tuvimos un taller de defensa personal para mujeres, yo vi ahí muchas apoyándose, tuvimos un concurso de skate que ganó el buen Tehuitzil, siempre gana todo Tehuitzil, pero bueno, se lo gana por su chamba. Tuvimos una campaña Jungla Más, como les contamos, de separación de basura, regalamos por ahí unos condones, digo, a lo mejor no somos los mejores para dar una charla de sexualidad, pero sí que se protejan, ¿no? E incluir, como te decía, ya es una experiencia. Hay un corredor artístico, el Mil Amores, con su taller de serigrafía. Es una experiencia, ya digo, no somos el Corona Capital que está sucediendo ahorita, y qué bonito también que se junte, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Ya, o sea, quien se va hoy de Jungla se va con una experiencia muy grata, muy amplia. El tiempo entre nosotros conspira, es el pensar de una mente suicida. Yo voy con el afán de lo que el cuerpo decida, así yo me encargo que lo mejor reciba. Hay gente que dice que las palabras vuelan, ¿qué? Cumplir a tu palabra es lo único que vale, ¿qué? Yo soy el constructor de a dónde van mis
suelas y digo lo que pienso teniendo modales. Porque siempre, siempre, siempre me pregunta. Siempre, siempre, siempre me pregunta. ¿Qué digo? Porque hay alguien que está viendo esto y dice, yo quiero estar, yo quisiera estar de repente el próximo año, el 2, 3 años, no sé, cómo encontramos todo el proyecto de Jungla en redes. Claro. Y obviamente también la gente que tiene dudas por acercarse, a lo mejor yo soy tallerista, a mí me gustaría trabajar con ustedes todo. Durante todo el año, porque el trabajo, claro, de Jungla, tú lo dices, no nada más es llegar a Jungla, es una labor también de ir curtiendo artistas durante todo el año en diferentes foros de la ciudad, pero al final del día, si alguien se queda acercado a trabajar con ustedes, ¿cómo la forma? Pues por las redes sociales, es Festival de Sonidos Urbanos en Facebook Jungla, ahí recibimos... Cada vez recibimos más gente, entonces si tardamos un poco en contestar, pues paciencia, por favor. Si nos ven en la calle a nosotros, al equipo, pidan un contacto, estamos abiertos. Esta vez la selección se hizo por concurso en Facebook, pero mándenos lo que hagan. Son, si hacen stickers, si hacen skate, si hacen serigrafía, si hacen breakdance, circo, no lo sé. Todo compagina, son artes, es cultura, entonces todo se puede mezclar. Redes sociales, Facebook es Puebla Jungla. En Instagram y las que les diga el pasado Facebook. Gracias por el tiempo. No, muchas felicidades, mi Rich, a ti y a todo el equipo. Siempre, ¿no? Agradecemos. Y pues, que digo, vamos a la fiesta y de todas formas nos vemos el próximo año, ¿no? Claro, seguro. Y bueno, lo de siempre, agradecer pues su apoyo. Siempre es muy importante para nosotros. Como lo dijimos, a media semana nos sentimos en casa con ustedes. Y saben que lo es, mi Rich. Loranca, organización de Jungla, vámonos porque nos queda mucha música en esta noche. No le cambies. Buenas tardes. Y que sumen las congas. Hoy no más. Saludos. Pa' que se. Desde casa de Simba. Cuadren. Cuádralo, cuádralo, cuádralo.